Llega Dible en el piso, Centeno. Tenía cabezas, ganaba el paraguayo Villalba. No puede agarrar la pelota Peñarol. Dura falta de Arias. El árbitro da continuidad. Olego para cabezas. Lo cruzaba el paraguayo. Olego para girar. Olego. No le van más penales. Olego. ¡Gol! De Wilstermann. Olego. Bueno, si lo dejan girar así, muchachos. Yo sé que es difícil. Barranca abajo. O cuesta arriba. Todo difícil. 6-2. Hace rato que no le hacen tantos goles a Peñarol, la verdad. Resultado atípico. 6-2 gana el Wilstermann. Notable lo de Olego en su primera intervención, aguantando ante Arias, es cierto, y ante Hernández dio demasiadas ventajas Peñarol, pero también hay mérito ofensivo en cada uno de los partidos. Sí, la segunda variante del conjunto de Wilstermann, ingresó con la casaca número 24, Franco Olego, se retiró Marcos Pircio con la casaca número 9. Olego ya está en la cancha, se fue Pircio, entonces vio venir el centro ahora, está para el descuento. Primera que tocó Olego, la mandó al fondo del arco, fue de cabeza. Nacional 1, Wilstermann 2, Olego lo hizo. Bueno, cuando comentábamos, ¿no?, que Wilstermann no había reaccionado, que veíamos qué se pretendía con este cambio, ahí está.
Bueno, otro de los cambios, ¿no? Otro de los hombres que están frescos para el segundo tiempo va el hombre que jugara las últimas temporadas en el fútbol argentino, en el Boys y en Atlanta. A ver, Franco. El Pipa Olego. Ahí va Olego. Olego frente a Silva. Olego. Gol de Franco Olego. 3-1 arriba Westerman. Por ahora 3-3 para el conjunto boliviano. La cruzó con mucha categoría. Palo izquierdo del arquero que se tiró hacia el otro palo. Abrió bien el pie, bien abierto para meterlo junto al palo. Está 3-1 arriba Wilstermann. El festejo de Franco Olego. ¿Quién es Samaniego? Va a jugar frente a Flandria. La chance es de Olego. Se acomoda ya en el arco. Mastrolia. Lo ganaba Platense con el gol de Quiroga de tiro libre a los 12 minutos del primer tiempo. Lo empató el uruguayo Pérez. Otra botella. Sí, siguen tirando de todo. Lupani que se toma su tiempo. Epílogo del partido, se termina el juego en Vicente López. Bueno, hay algunas corridas también en la tribuna de Platense. Mientras tanto le va a pegar a la pelota Olego. Lupani, para las acciones Lupani. Advierte. Hay algunos inconvenientes en el arco detrás de Mastrolia. Ahora sí va a ir Olego. 41-40. Le va a pegar Olego. Se mueve Mastrolia. El partido empatado 1-1. Olego. Partido para subirse la punta momentáneamente. Por lo menos en... ahí para acompañar a Colegiales y a Flandria. Para llegar a los 29 y todavía tener tiempo para darlo vuelta. Pierde 1-0 el Bohemio, pero tiene este penal a favor. Franco Olego le va a pegar. ¿Qué protesta todavía? López, Carballo. Ya está, muchachos. Penal para Atlanta, minuto 16 del segundo tiempo. Va Olego. Que nos adelante pide Pablo Viliano. Tower que se mueve. Repiquetea sobre la raya. Olego le va a pegar. La gran oportunidad para Atlanta. Segundo de pecho, la pone para Tello. La baja el 11 de Tomaso que abre bien el juego para la proyección. Viene el 10, toca al medio, le regala la pelota a ese. Rodríguez, y va saliendo. Mancinelli con el balón, le devuelve la pelota a Rodríguez, abre más. Hacia la izquierda para Cardoso, la maneja bien Atlanta esta. Se viene el 10, se muestra Rodríguez, prefiere con Olego. La tiene el delantero del Bohemio, juega atrás con Mauro Marrone. Ataca bien el Bohemio en esta, Mancinelli la deja correr para Podestá, la adivina. Bueno, por eso la tira al lateral, hay reposición de manos para el conjunto visitante. Terminó tirándola hacia afuera a Ruaro, pero fue de lo mejor en el partido de la jugada colectiva de Atlanta. Podestá, pica Mancinelli, la pelota viene para el 7. Buena de Mancinelli, encaró y se metió en el área. El conjunto de Franzoni en el regreso a la categoría sin sufrir, similar a lo de Talleres de Remedio Escalada, los dos que subieron de la C haciendo un buen papel en este campeonato, que claro, tiene solo un descenso. Sí, Talleres está un tanto más arriba del conjunto de San Telmo, va a jugar con Guay Urquiza ahora, juega muy lindo además Talleres de Remedio Escalada de la mano de Aldirico. El pelotazo de Ruelfi para que salte Alba, con la mano iba el número 18, sale Lozada. Picaba Morales, pero primero aparecía el uno del Bohemio. Se mueven todos los suplentes de Aníbal Villeri. Todavía no ha realizado modificaciones. La visita, repasamos los 7 suplentes de Atlanta. Dobler, Smile, Previtali, Guerra, Sequeira y Gartúa y Ledesma son los hombres que están en el banco de Atlanta. Señoras, señores, ya ruedan las ilusiones de Riestra y Atlanta. En la pantalla de Directive Sports. Corre para buscar la pelota Sebastián López. La viene recuperando Atlanta. Ya es del arquero Carlos Morel. Allí está el arquero que se formó en las divisiones menores de Boca Juniors. Viene sacando Morel. La tira larga. Arriba salta para buscarla de cabeza. Federico Pérez, el uruguayo. Se va el balón por un costado. Será lateral. Marca desde el fondo. Va sacando la pelota ahora la Maquia. La recupera por el medio Pérez. La va tirando hacia adelante, anticipa muy bien. Saca la pelota ahora, jugando por la mitad de la cancha Goya. Allá se viene por el medio ahora, tratando de atacar y de salir. El conjunto de Riestra, falta marcado el árbitro, donde intentaba irse Bravo.
La falta se la hicieron a él, habrá tiro libre. El árbitro finalmente marcó. ¡Gol! ¡Gol de Atlanta, Franco Lego de penal a los 16 minutos! El arquero un palo, la pelota a la otra, se conversó, pero a la hora de la resolución no hubo mayores palabras. Gana el Bohemio, empieza sin querer a estar ahí. El primero fue en contra, el segundo de penal, con la fortuna a su favor en el complemento. Atlanta 2, Acassuso 0. Y cuando estás en las malas, poco importan las formas, al menos para poder ganar un poco de aire que tanto necesitaba Atlanta. Y este segundo tanto, los 16 minutos del complemento que empieza a encaminar el partido para el Bohemio. Se va a venir en este momento una variante en Acassuso, a ver. En 31 del segundo tiempo. Ah, tiene un corte. Tiene un corte de la patada tremendo. Johnny López, un corte tremendo en la pierna. Señoras y señores, la chance para el Boys, irá Olego. Va a ir Olego. ¡Olego! ¡Gol! Del Boys, lo hizo Olego de penal tras la falta del arquero Perelman sobre Jonathan López, que no sigue el partido porque se fue lesionado. Olego cambia penal por gol, gana el Boys. Un tanto contra 0, 32 del segundo tiempo. A pesar del conformismo. Para Elías Vargas Tolosa. ¿Le dicen el profe? Le dicen el profesor. Ah, ¿y usted va seguido a Córdoba a ver instituto o no? No voy, pero me gusta esa provincia mediterránea. Daniel Córdoba se prepara para dirigir el Nacional B. ¿Vio? O en primera. Me parece que va a arrancar en el Nacional B. Ataca Leones, tiene varias propuestas. Pelota al área. Cabeció para meterle en el ángulo. ¡Gol! ¡Olego! ¡Gol! Dijo sí con la cabeza y la metió en el ángulo contra Taborda, que nada pudo hacer. Un centro bárbaro de Mazurek. Es el demonio azul Mazurek. Y empató el Boys. Manso pegaba el balón. Stefanato, bien por Stefanato, le comete falta a Buter. Para mí el árbitro no la cobró. Va Fernández, hizo una de más Fernández, robó Johnny López. ¿Para qué te traje el flaco Fernández, no? Le erró y el gol ahora de Olego. ¡Gol! De Olboy. Flaco, ¿para qué te traje? ¿Para qué eso? ¿Para qué ganar tiempo si después lo perdemos? Olboy 3, Chaca 1, Olego. Mortal en la definición, un error imperdonable del flaco Fernández, que quiso jugar en lugar de reventar. Se equivocó Fernández, se equivoca demasiado defensivamente Chacarita y lo paga muy caro. Yo creo que el flaco Fernández quiso ganar un tiempo para dominar y salir jugando en lugar de tirar al costado, que era lo más sencillo, como hacía Vidic, que es central del Manchester, que era muy infalible el serbio. Sacaba así, parecía un burro, pero sacaba toda. ¿Para qué se va a complicar si no sabe? No fue de Buter. Y se viene marca Sánchez. Estefanatos. Se viene Sánchez. Lo liquida, sí, señor. Lo liquida. Olego, Olego. ¡Gol! Olego, el mejor jugador de la cancha, con una calidad extraordinaria, pegándole fuerte y de emboquillada tipo vaselina para metérsela lejos de la mano izquierda de Taborda. Hay goleada en Floresta, aunque esto no lo... Pídale un abrigo de oso. Bueno, va sacando la pelota Barzola, sacaba el gigante González. Ataca y ataca All Boys con Arciero. Hace un poco en Arciero, le quedó para Olego. Bien Olego. ¡Olego! ¡Gol! ¡Gol! De All Boy
hizo un golazo de Olego, una jugada hermosa. El partido está abierto y la mesa está servida. All Boys 1, Santa Marina 2, lo hizo Olego. Otro jugador con largo recorrido en el argentino A. Hace esta maniobra individual brillante y la termina con... Juego, y ahora esta pelota que le queda abollando a este pescador que es Gerbeck. El derechazo, abajo, no puede hacer absolutamente nada Cambiaso. Y ahora el resultado que se amplía, la ilusión que es también más amplia que nunca. Y está ahí Temperley. Atención, lo tiene Olego, Olego. A los 42 minutos, sí, a los 42 minutos, descuenta Olego, la tercera la vencida. Temperley 2, All Boys 1. Me quedan algunas dudas con la posición de Olego, pero de todas maneras, no, pica bien habilitado. Atrás del último hombre. Caso. Ayer empató Argentinos Juniors en Misiones frente a Guaraní, 0-0. Ayer Huracán le ganó a Atlético Tucumán 2-1. Lo bajó al líder. El pelotazo hacia arriba. Va llegando por la pelota. Se viene por la derecha el conjunto del Albo. Se viene Di Plácido. Va Di Plácido. Va por el primero. El centro de Di Plácido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Albo! Apareció Olego con el arco libre de cabeza, el desvío en Sánchez por arriba de Nereo Fernández. Olego solamente la tuvo que empujar y en el arranque, al minuto y medio de juego, señoras y señores, arriba Floresta, arriba el Boys, gana 1-0, lo hizo Olego. Ni se acomodaron los equipos desde el vestuario.